Hola gente, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo videito para el canal. Esta vez, como lo vieron ver en el título, estamos en un truco de dinero infinito duplicando autos. Pero antes de iniciar con este truco, recuerda que puedes dejar un like y suscribirte para más contenido diario de GTA 5 Online. Y al final, crear, vamos a empezar con el video. Y bueno chicos, en este video lo que voy a hacer es simplemente decirles los trucos de GTA 5 los cuales están funcionando. Y además de esto les voy a dar la información de una próxima lobby, la cual pues mañana les voy a decir lo que viene a ser, todo lo que va a ser la lobby, ¿ok? Y esto básicamente les voy a dar lo que viene a ser la información de la lobby y los trucos que están funcionando, ¿ok? Entonces chicos, básicamente no hay ningún truco de dinero infinito duplicando autos que esté funcionando para Play 4 y Xbox One. Los únicos que están funcionando son para Play 3 y Xbox 360. Y los demás que están funcionando para Xbox One y PS4 no son trucos de duplicar autos, sino que son trucos normalillos, los cuales pues no sirven tanto sino para pobres y cosas así, ¿ok? Entonces básicamente en la descripción van a tener todos los trucos que están funcionando y básicamente voy a decir para las consolas los cuales están funcionando, ¿ok? Como el truco que subí ayer, el cual está funcionando para Xbox 360 y PS3, y un truco el cual sigue funcionando que también funciona para Xbox 360 y PS3. Y también les voy a dejar algunos trucos los cuales no son tan buenos pero que funcionan para todas las consolas, ¿ok? Entonces yo quiero final crear, voy a empezar con la información de la lobby. Y bueno chicos, como mucha gente sabe, en el video de ayer yo lo que dije fue que básicamente íbamos a tener una lobby ayer, ¿ok? Pero básicamente esa lobby fue cancelada ya que básicamente el mod menú no corría bien, estaba con errores. Y además de esto, después que básicamente no mucha gente se unió, ¿ok? Entonces básicamente hoy y en el video de mañana quiero dar lo que viene a ser la información, los requisitos y todo lo que viene a ser esa lobby, ya que pues básicamente quiero volverla a hacer para que todo el mundo esté básicamente pendiente. Y pues básicamente mañana voy a decir lo que viene a ser los requisitos y la hora exacta y el día exacto, ¿ok? Y hoy tan solamente les estoy dando la información de lo que tienen que hacer para poder estar en esa lobby, ¿ok? Entonces chicos, como ya dije, para que tú puedas estar en esa lobby tienes que estar en la crew y tienes que cumplir los requisitos, los cuales les voy a decir en el video de mañana, ¿ok? Entonces básicamente hoy lo que voy a hacer es dejarle en la descripción lo que viene a ser la crew para que se puedan unir y básicamente puedan estar en la lobby y después no estén diciendo que los agregue o algo así, porque no puedo agregarlos, mi lista está llena. Así que básicamente por eso estoy haciendo lo de la crew, ¿ok? Y ya mañana les voy a dejar lo que viene a ser la información más detallada, ¿ok? Entonces como dije, y para los que tengan Play 4 y Xbox One y no puedan participar en la lobby, pues lo que voy a hacer es, en vez de darle el lobby, lo que voy a hacer es darle lo que viene a ser un sorteo, unas cuentas super hackeadas, ¿ok? Entonces básicamente esto sería toda la información que le quiero dar en este video. Y básicamente si este video llega a la cantidad de 300 likes, voy a saber que quieren hacer esta lobby. Y pues básicamente es posible que la gasten directo para que puedan ver que les voy a dar dinero a todas las personas que yo pueda, ¿ok? Entonces básicamente, como dije, ya les informé lo que viene a ser un poco sobre la lobby. Y básicamente recordar que los trucos de dinero que siguen funcionando lo van a tener en la descripción, ya que no todo el mundo se puede unir a la lobby. Y pues esta gente que no se pueda unir, pues al menos van a poder tener algún truco el cual también les funciona para tener un poco de dinero, ¿ok? Entonces como dije, aquí estoy explicando todo para que después no digan que no les expliqué y tal cosas, ya que pues aquí les estoy explicando lo que viene a ser un poco lo al lobby. Y pues mañana sí les voy a explicar la información detalladamente y todo lo que tienen que hacer para poder estar en ella, ¿ok? Entonces básicamente espero que estén informados, recuerda que puedes dejar un like, espero ver el apoyo en este video. Y al final yo me despido y nos estamos viendo en el próximo videito. Chao, chao.